Luis Carlos, coméntanos cómo está la situación del huevo. Bueno, pues es una situación que se ha venido presentando de manera crítica en el país y la Secretaría de Economía pues está actuando de manera contundente para equilibrar y balancear el precio y que vuelva al costo normal, a como se tenía antes de la crisis, o al menos no a los niveles que se están presentando en este momento. Lo que tenemos nosotros que hacer es pues trabajar fuertemente pues para que los consumidores puedan tener el precio que requieren este producto de primera necesidad. La situación se pone difícil, Luis Carlos, sobre todo pues en las partes más alejadas del país, de los puertos, del centro. Pues sí, es una situación que se ha presentado de manera dura y en unos lugares se ha presentado de manera pues abusiva, a raíz de que, pues como todos ustedes lo saben, el precio de este producto del huevo como un artículo de primera necesidad, pues no es un producto, no es un precio que esté regulado, sino se mantiene al mercado, y que a raíz de la gripe aviar que se dio en algunos municipios del estado de Jalisco, que como ustedes saben es el estado que más produce huevo en el país prácticamente, pues se tomó como un punto de partida para aprovechar y subir el precio, ¿no? A raíz de esto y desde un inicio, pues la Profeco se ha abocado a combatir estas prácticas ilegales, especulativas o de acaparamiento de este producto básico de la sociedad, y es lo que ha venido pasando. Y bueno, pues nosotros estamos actuando de manera contundente como secretaría, haciendo inspecciones, haciendo revisiones, y bueno, pues así lo hemos venido haciendo, inclusive con la autorización del Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto, la publicación del Diario Oficial, el volumen de cupos de importación por 211,000 toneladas de huevo para consumo humano que pueda realizar cualquier persona física o moral en el territorio nacional, ¿no? Y 24,000 toneladas para uso industrial. Entonces, lo que nosotros buscamos es que los beneficiarios de estos cupos de importación con arancel prácticamente en cero, pues pueda ser utilizado de manera benéfica en empresas procesadoras y consumidores finales también. Luis Carlos, actualmente, ¿cuál es el precio que debe de tener el huevo en el mercado? ¿Y si hay abasto en Tabasco de huevo? Pues mira, es que no es un tema de desabasto, no es un tema de desabasto. El desabasto lo están generando en prácticas, como dije, ilegales o prácticas especulativas y de acaparamiento, a raíz de utilizar estas prácticas como una medida para justificar el alza en el producto. El precio pues debería estar alrededor de los 17 pesos el kilo. Estamos hablando de kilo, no estamos hablando de rejas en este caso, ¿no? Si tú recuerdas, antes de todo esto podías encontrar en 21 pesos, 20 pesos en los supermercados pues la reja de huevo la grande, ¿no? Y bueno, pues ahorita lo estás encontrando en Tabasco alrededor de los 29 pesos. Poquito el kilo. 29 pesos el kilo, en algunos lugares hasta en 40, ¿no? En algunos lugares en 40, pero no es en el caso de Tabasco. ¿Se está coordinando con Profeco, Luis Carlos? Pues estamos coordinándonos la Secretaría de Economía a nivel central con las oficinas centrales de Profeco, y pues estamos trabajando y replicando esto de manera local también. Obviamente las funciones que tiene Secretaría de Economía y las que tiene Profeco pues son diferentes. Nosotros lo que estamos trabajando más fuertemente como secretaria, bueno, Profeco depende de la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces es una acción coordinada en donde las revisiones e inspecciones le corresponden a la Profeco, y Secretaría de Economía como responsable de toda la política económica del país, pues es la que está buscando, a través de esta importación de 211,000 toneladas de huevo para consumo en México, pues pueda ayudar a estabilizar el precio del producto, ¿no? Es decir, si no lo quieren hacer, a pesar de todas las pláticas, a pesar de todas las reuniones que se han tenido con los productores grandes de huevo en el país, si no lo quieren hacer, digamos, de la manera platicada, pues nosotros tenemos que tomar medidas contundentes para que los consumidores y las familias mexicanas tengan un precio accesible del huevo en la mesa de cada una de estas familias. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.